Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a mostrar un vendaje ideal para golpear de empeine. Es un vendaje que también te puede funcionar si tú eres portero, dado que los porteros tienen que hacer despejes bastante potentes y normalmente hacen golpeos con empeine. Entonces sería un vendaje útil para todos aquellos que les guste cobrar tiros libres, que les guste practicar mucho el nukeball o que sean porteros. Para comenzar vamos a utilizar una venda, ya saben la medida, si ustedes miden menos de 1.75 yo les recomiendo que usen la de 5 centímetros y si miden más de 1.75 utilicen la de 7 centímetros y medio. Esto también va en función del tamaño de su pie, ustedes chequen con cuál se sienten mejor, yo les recomiendo esas que les acabo de mencionar. Recomendaciones básicas, ya saben, siempre nos vendamos con el pie a 90 grados, nunca nos vendamos cerca de la zona de los dedos y siempre comenzamos realizando un anclaje, siempre el vendaje lo iniciamos hacia la parte interior. El anclaje se hace de esta manera, simplemente jalamos un trocito de venda, lo doblamos por aquí y cubrimos con una corrida más de venda. Esto es para darle mucha más solidez a nuestro vendaje. Lo que buscamos con este vendaje es fijar perfectamente el tobillo para que no tenga ningún tipo de rebote al momento de que metemos el empeine. Normalmente cuando hacemos golpeos de empeine buscamos mucha potencia y suele pasar ese tipo de movimientos como una especie como de rebote que normalmente resentimos en esta zona. Lo que vamos a buscar con este vendaje, como digo, es fijar perfectamente el tobillo, que no tengamos ese tipo de situaciones y que nuestro tobillo quede perfectamente bloqueado para que podamos golpear con toda potencia y sin temor a lastimarnos y que no nos quede después del partido cierto tipo de dolencias en esta zona. Este vendaje lo comenzamos cruzando hacia la parte interna, cubrimos perfectamente bien lo que es la bolita del tobillo, pasamos por esta zona, no tan cercano al talón porque eso sí nos puede dar cierta molestia aquí, tratamos de centrarlo en un punto intermedio entre lo que sería el talón y la parte superior del tobillo, cubrimos de este lado también sobre la bolita del tobillo y cruzamos hacia abajo, tratando de que no se pase de donde comenzamos el vendaje, sino que baje más o menos por esa zona. Colocamos un apoyo idéntico como refuerzo a este primero. Podemos llevarlo incluso un poquito más abajo. Esto es sobre todo por el tema de la comodidad. O incluso lo pueden colocar, si quieren ustedes, un poco más arriba. Simplemente, si colocamos dos tiras encimadas, puede darnos molestia. Por eso siempre se busca queden un poquito separadas, que no queden exactamente en la misma posición. Lo pueden hacer, como digo, por arriba o por abajo. Ya que tenemos esto realizado, vamos a colocar lo que se conoce como un apoyo circular, lo mismo sobre la zona del tobillo. Es similar a lo que acabamos de hacer, pero en lugar de bajar aquí, completamos toda la vuelta. Es una vuelta completa sobre el tobillo y ahora sí bajamos. Finalmente vamos a colocar dos apoyos laterales, el primero de ellos un poco en diagonal por la zona exterior. Este ya lo saben ustedes de memoria, lo hemos utilizado en varios vendajes. Cubrimos y vamos hacia abajo. Y finalmente colocamos uno similar, pero en la parte interna. Esto simplemente es para que también nos brinde protección en este tipo de situaciones. Porque también lo que buscamos es eso, que nos proteja de algún posible esguince. Además de darnos ese apoyo que buscamos al momento de realizar golpeos. Cubrimos aquí y simplemente finalizamos realizando lo que se conoce como ochos, vamos hacia arriba y terminamos aquí nuestro vendaje. Esto simplemente es para utilizar el exceso de venda. Este ocho final ya no tiene una función propia, sino simplemente para darle ese ajuste final a nuestro vendaje. De esta manera ya tenemos un vendaje que nos va a permitir golpear con empeine con toda confianza. Desde aquí ya debes de sentir ese bloqueo de tobillo, esa limitación para que puedas meter bien firme al momento de golpear. Este movimiento, ya saben ustedes, se debe sentir perfectamente limitado, lo mismo hacia este lado, pero lo que buscamos es que en esta zona, al momento de que golpeamos con potencia, tengamos ese apoyo que siempre es necesario al momento de golpear de empeine. Vamos a meter el pie así, entonces necesitamos el tobillo perfectamente bien bloqueado para golpear con toda confianza. Con este vendaje lo logramos. Es un vendaje, como digo, recomendado para gente que le guste el golpeo con potencia. Si a ti te gusta tener libre esta zona, quizá prefieras optar por el vendaje que habíamos explicado en el video anterior, pero este, como digo, es muy muy útil para poder golpear con potencia. Así que espero que les sirva y nos vemos en otro video.